Hello, bellezas tropicales de verano. El día de hoy traigo una... Hago una pausa para explicarles que este video va netamente para enseñarles cómo pasarse los challenges de las Ladies Nice y Creepy. Si estás interesado en saber cómo pasarse el Burst Attack y el Pay Attention, voy a dejar el enlace en la descripción de este video ya que los he pasado con anterioridad. Así que sin más, dejo de interrumpir el video. ¡Chao! Y si el video recibe bastante apoyito, prometo traerme los challenges que falten y por qué no intentar la noche 50-20. Así que sin más, vamos a darle, let's go right now. A ver chicos, noche de chicas. Voy a explicar esto lo más sencillo posible para no abrumar tanto, ¿ok? La noche de chicas, ¿qué hay que hacer? Chica va a estar lavando los platos, cuando deje de lavar los platos le cambiamos la música porque si no nos va a lanzar un jumpscare. Con Toy Chica, ella va a estar igual que el Fenas 2, nos va a aparecer, tenemos que ponernos la máscara y evitamos que nos ataque, ¿ok? Mangle funciona igual que Winder y Chica, van a estar en los ductos y tenemos que cerrar los ductos según el lado que ellos vengan. Importante evitar que pasen los ductos. Tenemos a Yeye que va a estar apareciendo por la ventilación, ella va a hacer un sonido, así que, bueno, no un sonido. Si llega a colarse en la oficina, va a estar haciendo ruido y te va a bloquear las puertas por un determinado tiempo. Entonces tenemos que estar atentos a eso, porque si dejamos que se meta y nos bloquea las puertas y aparece Valora, no vamos a poder frenar a Valora y vamos a perder la partida. Luego tenemos lo que sería Jack of Chica, que ya dice que no podemos pasarnos de los 100 grados, pero mi consejo es que apenas inicias la partida, presiona la tecla 1, el teclado, en el teclado presiona el 1, y vas a estar trabajando con la ventilación forzada, no sé qué nombre tiene en realidad en el juego, que no te consume batería, y va a hacer que, pero sí hace ruido, pero esta noche no tenemos ningún animatrónico que lo traiga ruido, así que es fenomenal que uses esto, porque te vas a olvidar de este animatrónico, de verdad que no te va a molestar en toda la noche. Luego tenemos a lo que sería Baby, y voy a hacer una mención con la noche de Ladies Night 3. ¿Por qué? Porque Baby, Circus Baby y Nightmare Mangle funcionan igual. Ellos te van a aparecer en la puerta del lado derecho, y tenemos que comprar sus muñecos apenas aparezcan, porque si no lo hacemos vamos a morir. Cada muñeco, sobre todo en la noche de Ladies Night, cuesta 15 monedas, si mal no me equivoco. Así que mi consejo es que esta noche seas muy rápido en conseguir dinero, lo más rápido que puedas, para que puedas comprarlos y que no te limite a perder la partida. Luego tenemos a Valora, que lo que hay que hacer es cerrar la puerta según el lado en que la escuchemos. Luego tenemos a lo que sería Fontaine Foxy, que va a estar haciendo chuchou. Ya hemos hablado de este personaje. Mi consejo es reunir la mayor cantidad de monedas posibles para comprarse a estos tres animatrónicos, pero no es sencillo porque son 40 monedas, ¿vale? Entonces, el reto está ahí bastante chungo. Ideal empezar primero con estos dos porque son los que te condenan la partida y luego comprarte a este para que no te obligue a ver su show a determinada hora que se te puede olvidar por estar evitando a los demás animatrónicos. Tenemos a Happy Frog, que lo que hay que hacer es ponerle música de un lado de la ventilación y mantener ese lado de la ventilación cerrada, bastante sencillo, sobre todo en esta noche. Luego tenemos a Rockstar Chica, que hay que evadirla con un pase que dice cuidado, piso mojado. Yo lo que recomiendo es poner ese cartelito en un lado de la puerta y el otro lado de la puerta cerrarla cada vez que alcemos la cámara, así como si estuviéramos evadiendo a un Freddy. De ese modo no va a entrar ni por un lado de la puerta ni por el otro, vamos a estar muy seguros con esa técnica. Luego tenemos a Fontaine Chica, que ya la conocemos, va a estar ahí fastidiándonos con los flashes. Y por último, es que hay mucho que hablar en este juego, Scrap Baby, que lo que hay que hacer es darle shock eléctricos. Vamos a empezar, voy a explicar esta noche con la noche de Ladies Night 1 y luego vamos a proceder con el Ladies Night 3, porque es básicamente lo mismo que el 2, pero más complicado. Así que nada, let's go right now. Voy a usar la Ladies Night 1 para explicar, porque yo sé que cuando me toque jugar la otra voy a estar tan concentrada. Presionar el 1, ¿vale? Ya estamos trabajando con la otra energía, por decirle así. Yo no suelo cerrar ninguna puerta todavía. Estar atentos a dónde lleguen ellos para cerrarle la puerta, ¿ok? A la ranita llevarla siempre a un lado del ducto y tener ese ducto cerrado para que no pase. A la ranita, le digo yo. Y buscar monedas por todas las cámaras. Vamos a ir buscando moneditas. Uno. Uy, dejé pasar una. Dos. Porque Baby en esta noche cuesta 10 moneditas. Bastante económica.
Vieron que chica se cayó, ¿no? Lo malo es que me activan los challenges cuando no quiero que me activen los challenges, porque es para explicarle a ustedes, ¿ah? Ahora sí, compramos a Baby y ya Baby no nos va a hacer nada. Si aquí está el pase de no, de piso mojado, por aquí no nos va a atacar Rockstar chica, pero por aquí sí puede. Así que recomiendo cerrar esto y hacer así. Ok. Cada que se pueda. Ok, me acaban de activar las mini irinas. Cada que hacemos la cámara, cerramos esas dos puertas para que no nos agarre Rockstar chica. Y estamos así atentos a escuchar el sonido de chica, ¿vale? Básicamente aquí lo que estoy haciendo es cerrar estas dos puertas, la puerta y el ducto, y ver aquí cómo va la cosa. Y si escucho que chica se cayó, cambio la música. Ok, vamos a ver quién llega primero. 11% de batería y ya estamos ya por terminar la noche. Ok. Ah, iba a revisar las cámaras, pero me acaban de dar la noticia de que me acabo de pasar el challenge de las Ladies 1. Ahora vamos con lo que sería el challenge de las Ladies 3. Noche Ladies 3. Noche Ladies Nice 3 es una noche bastante complicada, la verdad, chicos. Primero es presionar el 1. No cerramos nada todavía. Vamos a... Ok, me salí del juego sin querer. Vamos a hacer llamar acá. Buscar monedas. Esta noche es la noche del dinero. Tenemos que tener mínimo... Chavos a la 1. Ok. Chavos a la 1. Tengo que estar atenta. Ok. Oh, dejé pasar muchas moneditas. Y esto no se puede hacer, ¿ah? Ok, cerramos acá. Chavos a la 1. Ok, chavos ahora es a las 3. Hay que comprarse a Baby. Y empezamos. Empezamos a cerrar el ducto. Revisamos acá cómo va. ¡Uy! Ok. Yarg, how may I be of service to ya? Necesitamos esas monedas. Y necesitamos hacer esto rapidito. ¡Uf! Vamos a cerrar acá, no, acá. Y recolectar más monedas. ¿Para qué? Porque voy a pillar una moneda de la muerte y voy a despachar al de acá. Y luego con una monedita más, despachamos el de acá. Ok. ¡No! Uy, de bromita. Ok. Tenemos activo solo a chica y los ductos. Atento a esos dos. ¿Quién llegará primero? Vale. 3 de la mañana, chicos. ¿Vale?
4 de la mañana, 19%. Cierro estas dos puertas para que no vaya a entrar chica tampoco por ahí. Aguantarla, aguantarla. Estoy súper tensísima. ¿14%? 5 de la mañana. Le cerré a Valora. Ok. Acabo de cerrarle a Valora. ¿4% de batería? ¿La consigo o no la consigo? ¡Oh! ¡Buena, Gigi! Creo que de todos los que he hecho hasta ahora, los challenges, este es el más complicado, diría yo. Es el más complicado, chicos. Vamos con lo que sería, en mi opinión, la noche de los ductos, porque literal aquí lo que vamos a hacer es estar viendo solo los ductos, ¿ok? Ya hemos explicado la mecánica de estos dos. La mecánica de Winter y Bonnie es igual a la de Eto'o Chica, ponerte la máscara si lo ves. Marionette, ya saben. Sprint Traps, lo que hay que hacer es... él va a estar en los ductos, hay que chequear los ductos porque él no se le puede cerrar la puerta de los ductos en las cámaras, solo se le puede cerrar la puerta afuera. Y la manera de saber si él ya está por llegar es viendo los ductos, así que es una noche donde hay que estar full chequeando ductos, literal. Phantom Mangle va a estar en las cámaras, va a ser algo así como el Nightmare Balloon Boy del FNAF 3, así que hay que cerrar rápido la cámara para no comernos el jumpscare y haga ruido. Enar funciona igual que Sprint Traps, estar atentos. No. Enar igual nos aparece por el ducto de ventilación, él hace un chillido, así que cerrar la puerta si escuchamos su chillido. Todos estos de acá funcionan igualito, tenemos que ponerle música y tratar de llevarlos todos a un mismo sitio para que no vayan a entrar y que ese sitio sea cerca del ducto que está cerrado. La clave de esta noche, la verdad, bueno, ahora tenemos lo que sería Music Man, que igual vuelvo a decir, no se preocupen por él, no hay que hacer tanto ruido, la verdad. Toda la noche... Esta noche, chicos, la clave para pasarse este challenge es que a todos estos de acá ordénenlos. Denle prioridad a estos de acá. Denle prioridad a ordenar a estos acá. Porque una vez que ordenemos a estos acá, la noche es mucho más sencilla, literal. Tenemos a Molten Freddy, que es igual que Sprint Traps. Así que no hay pérdida tampoco. Ok, chicos, let's go. Noche creepy. Un poco complicada esta noche, la verdad. ¿Ah? Una noche complicadísima. Parece mentira, pero hay mucho movimiento. Y básicamente es por la cámara que les acabo de mostrar. Voy a ir a buscar a... Bueno, no puedo buscar a nadie. Rápidamente tengo que sonar la música. Preocuparme por esta, la verdad. Intentar que se vayan a ese lado. El naranja está rebelde, ¿ah? Ok. No sé cómo evadía. Acaban de activar un animatrónico cuando no quería. Me acaban de activar un challenge, chicos. A ver, vamos a esperar a ver qué pasa con Sprint Traps. A ver por dónde se va. Ya nos olvidamos de ese ducto porque ya ordenamos a los animatrónicos que iban ahí. Y creo que venía... Sí, estamos bastante bien, la verdad. Ya no hay que preocuparse del otro ducto porque ya agrupamos a los animatrónicos donde teníamos que agruparlos. Ahora nuestra prioridad va a ser mantener a Marionette y a estos animatrónicos al margen. Igual atentos con este de acá, con Astro. Ahí.
Perfecto, lo cerramos abajo. ¡Uy! ¿Vieron los ojos de Afton? De Springtraps. Ahí se va a pegar otro. Y otro más. Le vi los ojos ahí. ¡Wow! Es que casi ni puedo hablar en esta noche, chicos. ¿41%? 3 de la mañana. Ahí viene uno, ¿ah? ¿Eh? Ese. Y por ahí viene chica. ¿4 de la mañana? La clave, como les digo, es agrupar a los animatrónicos que les comenté. Por ahí va a venir Springtraps. Cerrado, sí. Wow, que entro en nervios, ¿ah? 5 de la mañana. ¿Cómo va la cosa acá? Bastante controlada. Y ya quiero que termine, ¿ah? ¿Vale? ¡Uff! Acabamos de pasar la noche creepy. Es que casi no podía hablar, ¿ah? ¿Eh? Es primera vez que la paso, a lo mejor por eso es que me sale esta animación. Y voy a esperar que la batería muera, ¿ok? Voy a esperar que la batería muera y voy a esperar un tiempito más. ¿Cómo va esta cosa? Chica, está por aquí. Ok, perdí.